¿Qué insectos hay así? ¿Cómo llamáis a los insectos que hay aquí en el Los pueblo? mosquitos. Los Los mosquitos, mosquitos, las venga, más. moscas. Los mosquitos, las moscas. Los moscones. Las arrapatas. Las arrapatas. Las pulgas. Las pulgas. Aún más. Los morgaños. Morgaño. ¿Qué es eso? La araña. La araña. Escucha, porque esa también debe ser palabra portuguesa. No, cosas, lo negro, el escarabajo. Escarabajo. La misma cosa en distintas. ¿Y qué da miel? ¿El que hace la miel? La abeja, la avispa. No, la abeja. La abeja. Abeja. La avispa. No, la avispa. Bueno, aquí se dice avispa coloquialmente. Ah, bueno, son todas de la misma. Partido. De la misma familia. El abejorro. ¿Un qué? El saltamonte. Saltamonte. El cañafote. Cañafote, eso, cañafote. Aquí lo decimos cañafote. Saltamonte es el cañafote. Eso, cállate, que se me olvidó. Cañafote, sí. Y uno que parece que está rezando, es verde. La Santa Teresa. Santa Teresa. Santa Teresa, además, muy bien. ¿Y uno que brilla por la noche? La libélula. Bueno, la libélula. Yo, sí, pero aquí no hay, ¿no? Sí. No, no. Yo no, no he visto que brilla por la noche, nombre, que son puntitos, no, la como verdes. No, la libélula. Para mí, la libélula es la que parece un helicóptero. También. Ay, no sé. Que de los ríos. Sí, sí, es algo que yo digo, la libélula. Yo digo uno que brilla por la, solo se ve por la noche y brillan. Nosotros las no noches de verano, sobre aquí todo. No hay de eso. No hay de eso. No, no sé, yo no caigo. Porque las chicharras no son, ¿no? No, chicharras con un cañafote grande. Ay, yo es que no las he visto nunca, las oigo, pero no sé cómo son. Y uno. Los grillos. Un animal que echa baba. Caracol. Sí, pero es parecido. La babosa. La babosa. La babosa le llamas. Aquí se comen caracoles. Sí, claro. Porque le gusta a la gente los de la margen. Nos gusta los de la margen, no hemos tirado. No se come. Arriba en el norte no. Caracoles de mar solo. Pues aquí los de tierra. Esto que se hace así. Sí, en Portugal también. También lo que pasa es que ya no, tú en tu casa. Las ancas de rana. Ah, oh, qué rica, pero ahí, es que ya no, está mi vida, no puedes cogerla. No me traigo rana. Qué rica. Mi padre por la noche la íbamos con... Ya están prohibidas, pues sí. Avelina las vendía. Pero se han desacordado. Pero esas vienen de... Sí, pero esas son diferentes. Esas vienen de Indonesia. No tienen nada que ver. Pero serán de viveros de esas. De viveros, pero vienen de miles de kilómetros. Pero las de aquí no se pueden. Las de aquí, yo he matado miles de ranas. Íbamos por la noche con una tabla gorda y un carburo. Y un carburero. Y un carburo. Me acuerdo de mi padre. Y unas alpargatas para meterte en el agua. Porque ibas a probar a apuntar. La orilla, que rana que había, tacazos que le pegaba, ¿no? Y nos traíamos, sí. Y se contaba por docenas. Sí. Una cosa curiosa, que mismo tú cuentas cualquier cosa por unidades o decenas o centenas, sin embargo, los huevos los contamos por docenas y las ranas también se contaban por docenas. Eso todo se pierde. Sí. Esto todo se pierde. Los cangrejos. Se han dejado. Los cangrejos, cuando iban a comían también los cangrejos. No puede. No, nosotros. No, es que nosotros no. Cuando tenía Rafa los pajaritos. ¿Eh? O ya no, 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 yo, no, no. No, no, yo los pájaros que tenía sí los podía tener porque yo lo que tenía eran zorzales. El zorzal es el único pájaro que se puede matar. Está permitido, es pieza de caza como la paloma. Pero ya vienen esta gente y de cualquier cosa. Sí, 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 sí. Bueno. Ya no puedes ir a pescar, porque para pescar tienes que tener una licencia, ya tienes que tener... Sí, yo poco te paro la licencia porque me parece que puedes coger 10 barbos y con medidas y 20 no. Pardillas o 30. Antes se echaban las redes, claro. Que yo me acuerdo que mi marido en Portugal las ha hecho muchas veces. ¿Cómo se llamaba? El trasmayo. Trasmayo. Y sin embargo, hoy ya no se puede echar. Trasmayo la atarraya. Eso lo han prohibido. Y entre más peces se cogían, más peces había. Y en la amarilla vivía mucha gente de eso. Claro. De eso. Y siguen viviendo y todavía. Y siguen viviendo, pero claro, ya no ya se puede echar. El hermano de ya Mario. Pero más eso, porque ya la red no se puede echar. Ya con licencia y con unas medidas en la red y con unas cosas. ¿Cómo, ¿cómo se llamaba eso de la red? El trasmayo, la atarraya, la atarraya. Y la red barredera, había red. Muy bien. Oye, una pregunta, ¿cómo se llama aquí las crías de la rana? Renacuajo. Renacuajo. Pero hombre, claro, sí, cuando renacuajo y luego ya cuando ya pierde la cola, rana chica, una rana claro. Chica ya no. Era eso, sí. Este reptil que se arrastra por el suelo. ¿La culebra? Culebre, ¿cuándo es venenoso? ¿Hay aquí? No. Venenosas no. Culebre, ya está. Culebre. Pájaros. ¿Qué pájaros había por aquí? Rafa. Pues pájaros. Aquí, por ejemplo, los gorriones le decimos pardales. Pardales. No, es el de Rafa. Este es el mío. Yo no sé, aquí hay... Y ese, yo ese ya no veo, ese que tenía el moño... La churubía. La churubía. Que me mucha... gustaba a mí ese churubía, pájaro. Churubía, en otro lado le dicen coguta. ¿Sabes qué le decimos churubía? Churubía. Uy, jilguero, herrerine... Y ese otro... herrerine le decimos al herrerillo. Y el picabuey, también hay mucho. El picabuelle.
yo que sé, aquí de todas, aquí hay buitres, aquí hay águila real, aquí hay águila imperial, aquí hay búho real, ¿sabes? Todo un poco, yo voy al campo bastante y alguna vez ves uno, ¿sabes? Eso no es, no es que te diga vente conmigo para mañana al campo, que la vas a ver, vamos a verla, eso es... No, aquí hay los ciervos estos, los venados, que se ven, pero los hay. Pero los hay, claro, sí. Se ven muy pocas veces, pero los hay. Se ve mucho nido de cigüeña. Cigüeña, eso es una plaga. Cigüeña es una plaga. Aquí en el ayuntamiento tenéis una. En todos sitios hay. Entonces, donde haya un campanario, allí hay una. Yo una, por ejemplo, en las escuelas también queda, hay. Que ya no queda. En la ermita, en los pisos. En los clínicos. La clínica. Antes, cuando ibas a pescar, ponías la costera en el agua, ibas metiendo los peces allí y llevaban las culebras de agua. Y se te metían hasta dentro. Algunas veces entraban dentro y luego con el pez, se comían un pez y después ya no podían salir. ¿Sabes? Pero ahora ya te pasan años y años y no ves una culebra de agua. Y eso se la tienen comida la plaga de cigüeñas y esto que hay. ¿Sabes? Porque no te digo que se coma una culebra así. Pero es chiquitita y eso no queda ninguna. Y me pasan años, yo voy mucho a pescar, ¿eh? Años sin ver una culebra de agua. Pues déjala ahí. Y una pregunta: ¿el pájaro este que viene en la primavera, cómo se llama? Tiene así la cola larga, es negro y blanco. La cigüeña. No, es pequeñito. No. Viene en primavera. No sé. Yo eso de pájaro, que de pájaro, no sé, Rafa. ¿Cómo son rulas? No, la rula sí viene en primavera también, pero dice que es pequeñito. Chiquitino, blanco y negro. Yo en mi casa tengo rulas en el corral. Sí, de la tuca. En la de Mari Carmen. Sí, esas son las tucas. Hay dos colleras. Sí, esa hay por todos lados. Y petirrojo y merlos hay aquí, petirrojo, no sé cómo lo llamáis. Petirrojos sí no. hay. Lo que pasa es que nosotros de chico le decíamos el tontón. Le decíamos el tontón. Y el mirlo. Mierla, aquí le decimos mierla. Mierla sí hay mucha, sobre todo en la época de los hijos que no dejan uno. Y este que sale por la noche, no es un pájaro, es un mamífero. El murciélago. De eso sí también hay. Murciélago. Oye, ¿qué animales que ataquen a las gallinas y a las ovejas? Parece que hay uno ahora. Ahora hay uno por el pueblo. Hay uno que se pasea por el pueblo por los cables de la luz. La papiervilla. Papiervilla. Si tiene varios nombres, uno de ellos es la papiervilla. Se están apoderando del pueblo por las noches. Suben por los tejados. Y quitan los huevos. Me han dicho, no sé si será. Quitan los huevos de las gallinas y los guardan debajo de las tejas. Anda ya. Antonio ha ido a correr un tejado y debajo de las tejas se han encontrado los huevos. A la de Tiana y Mesías. Sí, no, yo también lo he visto. Están que hay los de Modem. Sí. Pasan por los cables. Y verla pasar allí. Sí. Es como un gato. Este verano, sí. Con un rabo largo. Madre mía, a mí me dan miedo. Sí, sí. Venga. Papiervilla, que más que no me te dan. No, ese tiene otro nombre. Estoy hablando del nombre más común y no me sale. A mí me lo dijo Alejandro. Marluz, no. Es un nombre muy raro, rarísimo. No, es que tiene varios nombres, ¿eh? Pero papiervilla es uno de ellos. Es la. No sé. Jaula, leche. No, pero lo que hay para gallinas es la zorra, el meloncillo. La jineta. Sí, la jineta. Y. ¿Este del rabo largo cuál era? El meloncillo. Y ya está. Y a las ovejas. Garduña. Es el nombre. Garduña, pues eso será portugués también. La garduña es la que pasa por ahí, la papiervilla, es el mismo. Sí, pero yo digo que la papiervilla es. Lobo aquí no hay, ni jabalí. No, jabalí sí. Yo me acuerdo de chico de cuando mataba a alguien un lobo, lo colgaba de un naranjo y ponía en una bandeja para que los ganaderos le echaban dinero. Sí, eso sí lo veo la primera vez que lo escuché. Ahí en la puerta de Paquito Larro había un naranjo, ahora hay otro. Pero ese naranjo desapareció y ahí yo me acuerdo de chico de ver los lobos colgados. Sí, no me acuerdo, pero lo he oído. Oye, ¿y cómo se llama aquí a la cría del lobo? ¿Tiene algún nombre? Pues será lo vendo, ¿no? Lo vendo. ¿Y la del jabalí? Igual. No, la jabalí. No, jabalí tiene un nombre. Sí, tiene un nombre. Rayone. 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 Rayone.